Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de FATV, el de la Federación Andaluza de Automovilismo. Hoy muy nutrido, porque comenzaremos en Granada con la tercera cronometrada de Moclin, repasaremos igualmente la décima edición del Rally de Tierra de Granada y finalizaremos con el Cava en el circuito de Monteblanco en Huelva. ¡Arrancamos! Y volvimos en esta tercera edición de la cronometrada Pueblos de Moclin, a esta comarca de ensueño con vistas a Sierra Nevada y una naturaleza exuberante, en una zona que se integra dentro de la comarca de Loja y apenas a 33 kilómetros de Granada. Con centro neurálgico en Limones, y organizada por el Motor Club Ajopo, con la plena implicación del Ayuntamiento de Moclin y la Diputación de Granada, la tercera edición de la cronometrada a Pueblos de Moclin es la séptima prueba de la especialidad en este 2024 y que se celebró el pasado domingo, día 15 de septiembre. Con un total de 25 inscritos, con 8 espectaculares Carcross y el resto de los vehículos en la categoría de turismos. ¿Y cómo llegábamos a la cita moclinera en el campeonato? Pues en la primera posición era para Cristóbal Palacios, que con 34 puntos comandaba la clasificación, seguido con 25 de Pedro Antonio Martínez, y en la tercera el veterano piloto jerezano Amador Jaén, dentro de la categoría de turismos. Todo esto tras las cronometradas de Benamaoma, Posada, Santa Fe, Villaviciosa, Castillo de Serón y La Rábita. Y dentro de la categoría de monoplazas, tanto Carcross como CMs, la primera posición era para Francisco Javier Avilés, con 85 puntos, seguido con 61 de José Antonio Ruiz, y en la tercera y con 28, Daniel Romero. Y dentro del campeonato provincial Diputación de Granada, la primera posición era para Gustavo Salguero, que la comandaba con 46 puntos, seguido con 39 de José Antonio Ruiz, y en la tercera, el hijo del líder, Antonio Salguero, con 35,50. 1,200 km, en la que finalmente se realizaron 4 mangas en total, una de entrenamientos y 3 oficiales, puntuando la suma de las 2 mejores de las 3, tiempos que definieron la clasificación final en esta tercera cronometrada Pueblos de Moclin. Coche cero en pista y, como de costumbre, repasamos los tiempos y las clasificaciones de las 3 mangas oficiales. Y en este caso la décima del top 10 fue para Iván Romero. Ahí lo tenemos con este Peugeot 206 XS, con el que hizo un tiempo contra el crono en los 1200 metros de 54 segundos 582 milésimas. Por delante, y algo más de medio segundo, 524 milésimas concretamente, Jesús Arjona conseguía posicionarse noveno con su Hyundai Accent Cab. Por detrás del Seat 124-2000 de Iván Moya, que conseguía ser 578 milésimas más rápido que el piloto alcalaíno. José Manuel Rodríguez se quedaba muy cerca de Moya en esta primera oficial. Tan solo les separaban 16 milésimas, consiguiendo la séptima con su Hyundai Coupé Cup. Y tiempo también muy ajustado el de Rodríguez con el de Amador Jaén. Ya que el jerezano conseguía con 92 milésimas menos la sexta posición con su Renault 5 GT Tour. Buena manga para Javier Gutiérrez, que conseguía la quinta con su Hyundai Getz, haciendo un tiempo de 53 segundos 291. Y siendo 81 milésimas más rápido que Amador Jaén. Y otro jiennense que no corre, vuela, es Jorge López. Aquí lo tenemos con su Opel Corsa MK2.
con el que recortaba 1,4 segundos a Gutiérrez, siendo cuarto. Y en la tercera posición, otro rápido piloto, Pedro Antonio Martínez, con su Renault Clio, y haciendo un tiempo de 51 segundos a 670, 182 milésimas menos que López. Mientras que el actual líder en turismos, el cordobés Cristóbal Palacios, era 2,2 segundos más rápido que Martínez y bajaba de los 50 segundos 49.418. Siendo segundo con su Ford Sierra Cosworth. Y por delante del cordobés, el granadino Rafael Arroyo, que conseguía la primera posición en turismos en esta primera oficial. 513 milésimas por delante de Palacios. En monoplazas, en este caso Carcross, 8 pilotos en liza. Vemos el top 5 ahora, los 5 primeros, luego veremos el resto. Y la quinta posición fue para Antonio Jesús Palomar, con este MV Racing Pro SP2, con el que hacía un tiempo de 47 segundos 118 milésimas. Por delante del cordobés, el granadino Antonio Martín, con este Semoc Bravo, con el que era 562 milésimas más rápido que Palomar. Y por delante de él, en la tercera, otro granadino, Gustavo Salguero, que además es el líder de la Copa Diputación de Granada, y que con su MV Racing Pro XT1 recortaba 27 milésimas a Martín, y siendo la segunda para otro de la tierra, José Antonio Ruiz. Aquí lo tenemos con este MV Racing MV1, MV Racing, la marca granadina de Chauchina, que fabrica estos espectaculares vehículos, y con el que recortaba 372 milésimas a Salguero. Y siendo la primera y con 712 milésimas. Y el mejor tiempo de todos los vehículos, 45 segundos, 445. Otro MV Racing, en este caso un Pro SP2, el de Javier Avilés, siendo el más rápido. En la segunda manga oficial no cambiaban mucho los protagonistas ni las posiciones. Iván Romero volvía a conseguir la décima. Ahí lo tenemos nuevamente con el Peugeot 206XS, en este caso haciendo un tiempo de 54 segundos 385 milésimas. Y en esta ocasión el que tenía por delante era José Manuel Rodríguez con su Hyundai Coupé K, 53 segundos 323, un segundo por delante de Romero. Iván Moya volvía a repetir en la cuarta con su SEA 124-2000, 53 segundos 106, siendo 217 milésimas más rápido que Rodríguez. Y ahora caía hasta la séptima Javier Gutiérrez con su Hyundai Getz, ...52.987, 119 milésimas por delante de Moya. Porque el que le superaba ahora y se metía en la sexta era Jesús Arjona con su Hyundai Accent Cup, con el que recortaba 204 milésimas a su paisano alcalaí. Amador Jaén conseguía ahora subir una posición, colocaba quinto con su Renault 5 GT Turbo, siendo un segundo más rápido que Arjona. Y el resto de las posiciones permanecían invariables. Jorge López volvía a ser cuarto con su Opel Corsa MK2, algo más de medio segundo por delante de Amador Jaén, mientras que Pedro Antonio Martínez, con 389 milésimas menos, volvía a conseguir la tercera posición con su Renault Clio.
Cristóbal Palacios intentaba conseguir ser el más rápido entre los turismos. Pero nuevamente era segundo con su Ford Sierra Cosworth. 1,1 segundo por delante de Martínez. Y el que incluso mejoraba aún más su tiempo era Rafael Arroyo. ...48 segundos 0.25 hacia en esta ocasión. Volviendo a ser primero 1,5 segundos por delante de Palacios. Entre los Carcoros, la quinta volvió a ser para Antonio Jesús Palomar. En esta ocasión haciendo un tiempo de 46 segundos y medio. Y por delante de él y nuevamente en la cuarta, Antonio Martín. Con una diferencia tan solo de 324 milésimas con su Seboc Bravo. Con el MV Racing, Gustavo Salguero repetía nuevamente en la tercera, 45 segundos, .979. 278 milésimas por delante de Martín. Y apretando cada vez más, José Antonio Ruiz volvía a ser segundo. Recortando 649 milésimas a Salguero con su MV1. Y mucho tenía que apretar Javier Avilés, ya que Ruiz le pisaba los talones, pero consiguió superarlo en esta segunda oficial por 64 milésimas, siendo primero con un tiempo de 45 segundos 266. Y tras la tercera y última manga oficial, ¿qué nos depararon las clasificaciones en esta tercera cronometrada Pueblos de Moclín? Pues décima posición y tercera de la clase 2 para Iván Romero, con su Peugeot 206XS y un tiempo total, con la suma de sus dos mejores, de 1 minuto 48 segundos 556. Por delante y sumando 1,9 segundos menos, José Manuel Rodríguez, quinto igualmente de la clase 4 con su Hyundai Coupe Cup y sumando tan solo 317 milésimas menos, Iván Moya y su Seat 124-2000, consiguiendo además la segunda posición dentro de la clase 3. Cuarto de la clase 4 y séptimo entre los turismos, Javier Gutiérrez, que conseguía recortar medio segundo a Moya con su Hyundai Getz, mientras que con otro Hyundai, pero en este caso Accent Cup, Jesús Arjona conseguía la sexta y la segunda de la clase 2, con 323 milésimas menos acumuladas que Gutiérrez. Amador Jaén conseguía la tercera posición dentro de la clase 4 y además llevarse la quinta de la general entre los turismos. Y sumando tiempos, la cuarta fue para Pedro Antonio Martínez con su Renault Clio, un segundo y medio por delante de Amador Jaén. Y finalmente el que se llevaba la tercera posición era Jorge López. Conseguía sumar medio segundo menos que Pedro Antonio Martínez, que se llevaba la primera posición en la clase 3, mientras que López con su Opel Corsa vencía además en la clase 2. Pues nos ha gustado mucho porque hemos cambiado del coche la suspensión y la verdad que ha funcionado. ¿El tramo qué te parece? Este tramo, corto. Se queda uno con ganas, pero hay una cronometrada. Y con 2,2 segundos menos, segunda posición para Cristóbal Palacios. Con su Ford Sierra Cosworth, 1.39.012. Consiguiendo igualmente la segunda posición dentro de la clase 4. Rapidita, pero la verdad muy chula, muy, me ha gustado bastante. La sensación es el coche iba muy a gusto y la verdad, no ha sido en la posición a lo mejor, bueno, ha sido segundo, que no está mal, pero que la verdad me llevo buena sensación porque me ha gustado bastante. De hecho, bastante más que muchas de las que hay, me ha gustado, sinceramente. Y 2,7 segundos por delante del cordobés, tercero de la Copa Diputación de Granada y primero en turismos. Rafael Arroyo, rozando la media de 90 km por hora, con un tiempo sumado de 1 minuto 36 segundos 285. El trazado es muy rápido, muy técnico y muy sucio. El problema que
muchos chinos por todos lados, pero bueno, agarra bien el asfalto y se disfruta mucho. Y ahora sí vemos a todos los monoplazas, en este caso todos Carcross, y en la octava posición finalizó Francisco Javier Cano, con este Speedcar Stream y un tiempo final de 1.42.465. Con 1,7 segundos menos, José Antonio Belmonte se llevaba la séptima posición con este MV Racing SP3, mientras que Pedro Cordero era sexto y nos sorprendía con este Jaccar Cross Car y recortaban 6,4 segundos a Belmonte. Antonio Martín finalmente era relegado hasta la quinta con su Semos Bravo, conseguía recortar 1,4 segundos a Cordero, finalizando con 1.32.790, y el que le conseguía superar era Antonio Jesús Palomar con su MV Racing Pro SP2, 321 milésimas por delante de Martín. Y muy ajustadas las tres primeras posiciones, finalmente Gustavo Salguero conseguía la tercera con 385 milésimas menos que Palomar, llevándose el segundo cajón dentro de la Copa Diputación de Granada. Venimos de correr la Rally de Granada, ayer nos acostamos a las 2 de la mañana, llegamos a la cronometrada sin reconocerla y sin nada, y bueno, al final hemos quedado terceros y la verdad que bastante contento, pues no creía estar en el podio, pues estoy reventado. Y bueno, y he fallado un poquito en el cruce, algunas curvas que no tenía seguras y he levantado mucho el pie. Pero bueno, bien. José Antonio Ruiz era 693 milésimas más rápido que Salguero. Con lo que conseguía la segunda posición entre los monoplazas y además se llevaba la victoria dentro de la Copa Diputación de Granada, sumando un tiempo de 1.31.39. Me ha hecho sudar, lo que pasa que al final no he podido, he tenido que ir a la asistencia y decirle: Javi, por favor, no corra, pero no me ha hecho ni puto caso. La última, vamos, ha vaciado entero y ha llegado arriba, que ha batido récord y nada, decirle que es un maestro, que la verdad que se aprende mucho de él y bueno, que poco a poco que me tiene detrás, que me tiene poquito a poco detrás, pero no, pero es muy difícil cogerlo. Y finalmente el que ponía toda la carne en el asador era Javier Avilés, que conseguía ser 1,2 segundos más rápido que Ruiz, llevándose la victoria y siendo el vehículo más rápido sumando 1.30.115. Hoy me ha amargado el día. Que no, hablando en serio, la verdad que la carrera ha sido espectacular. Estábamos los dos, podía pasar cualquier cosa, se ha decidido en la última manga. Hemos bajado los dos el récord del año pasado, que era 45.7, y estábamos en 45 bajo hasta la última manga. Y yo le quiero dar la enhorabuena, me da mucha alegría lo rápido que va, lo que corre, y decirle que lo quiero mucho públicamente. Yeah. Y hasta aquí la clasificación general, porque dentro de los vencedores por sus clases y no nombrados, Francisco Encinas fue el vencedor de la clase 1 con su Citroën AX, mientras que en la clase 3, tras Pedro Antonio Martínez e Iván Moya, la tercera posición fue para Ismael Cano, con este Ford Sierra XR4. La verdad que ha salido muy bien la cronometrada. Todo muy fluido, no ha habido accidentes sin imprevistos ninguno. La verdad que ha salido muy bien, muy bien. Siempre agradecer al Ayuntamiento de Moclín, que están con nosotros 100%, están al 100%, Federación, Diputación, Ayuntamiento y demás gente. La verdad que desde el Ayuntamiento de los Pueblos de Moclín, el Motoclub Ajopo como organizador tiene todo nuestro apoyo. Igualmente la Diputación de Granada, que este año ha hecho una apuesta de la Federación Andaluza de Automovilismo, pero como alcalde ya les he trasladado, no queremos quedarnos aquí, queremos seguir avanzando. Una de las apuestas puede ser un rally crono que se encaje en el calendario del próximo año, que esperemos que se pueda desarrollar, que se pueda transcurrir, y por supuesto el Motoclub Ajopo va a contar con todo nuestro apoyo, y esperemos que la Federación Andaluza, esperemos que la Diputación y que todas las instituciones pues sigan contribuyendo al deporte de motor, sigan contribuyendo al automovilismo, que da vida a los pueblos, que da vida al medio rural. Clasificaciones de esta tercera cronometrada Pueblos de Moclín, celebrada el pasado domingo 15 de septiembre en la provincia granadina. Y seguimos con más, mucho más, aquí en FAATV.
y no salimos de la provincia de Granada. Porque igualmente los pasados 12, 13 y 14 de septiembre se celebró la 10ª edición del Rally de Tierra de Granada, valedero para la Copa de España y el Campeonato de Andalucía y de Murcia de Rallys de Tierra. Una espectacular prueba organizada por el Automóvil Club Granada 2001, con su presidente Arturo Pleguezuelos a la cabeza, y con un total de 365 kilómetros, de ellos casi 100 bajo el crono, que fueron la disputa al máximo nivel de los 52 equipos participantes, entre los que se encontraba el 8 veces subcampeón del mundo, el belga Thierry Neville, a los mandos de un Hyundai 20 World Rally Car. Y entre todos estos estaban también nuestros equipos, los participantes en el Campeonato de Andalucía de Rallys, cuya primera posición fue a parar a manos de Carlos Rodríguez y David Jesús Nieto, que además consiguieron la 12ª dentro de la Copa de España con este Mitsubishi Lancer Evo 9. Difíciles tramos, muy cambiantes, en donde los segundos más rápidos del andaluz fueron Rubén Segura y Francisco Alberto Gilabert, con una diferencia de casi 2 minutos, 1 minuto 56 segundos, 2 décimas, por detrás de Rodríguez y Nieto con su Peugeot 208 VTI R2. Y con tan solo 4,2 segundos más, otro Peugeot 208, pero en este caso un Rally 4. El de Diego Cruz y Alejandro Castillejo, que consiguieron la tercera, por delante del Ford Focus 2000 2.0 de Sergio Albanchez y Sergio Aguilar, con una diferencia de 2 minutos 39 segundos 2 décimas. Salvador España y Raúl Burgos, equipo del Rally Team Andalucía, becado por la Federación Andaluza de Automovilismo, consiguieron la 5ª posición, superando incluso un pinchazo en uno de los tramos, pero finalmente sumando con el Renault Clio Rally 5, 3 minutos 51 segundos 8 décimas, más que Albánchez y Aguilar. Mientras que Diego Ojeda y José Manuel Sánchez consiguieron la 6ª, 13,9 segundos por detrás de España y Burgos, con este Peugeot 208 PureTech 1.2. A partir de aquí entraron en escena los Saigo, los Toyota N3. Jaime López junto a Javi Moltó consiguieron la 7ª de la General Andaluza, y por detrás de ellos y a 24,9 segundos Juan Manuel Grisera y Anuar Osman, que se llevaban la 8ª, 7,2 segundos por delante de Juan Pérez y Antonio Jesús Rubio. E igualmente con Toyota Aygo N3, la 10ª posición era para Antonio Navarro, copilotado por José Antonio González, con una diferencia de 9 minutos 1 segundo. Y los Salguero, Gustavo y Antonio Padre Hijo, que también se aventuraron a correr esta prueba, eran 11º, sumando 1 minuto 45 segundos, más que Navarro y González. Y finalmente, entre los que consiguieron terminar, la 12ª fue para José Luis Carrillo y Laura Carrillo, con Mercedes-Benz 190e, y 13ª para José Antonio Gálvez y José Antonio Castro, con Ford Escort RS2000. En la espectacular prueba granadina, el actual líder del Mundial de Rallys, el belga Thierry Neville, marcó el mejor tiempo en los 8 tramos de la prueba. Y tras su estela, Mikko Heikkilä, ganador del año pasado en Granada, y Martin Sex. Y nos sacudimos la tierra y de Granada nos desplazamos a Huelva.
El renovado circuito de Monteblanco en La Palma del Condado, en Huelva, volvió a coger este pasado fin de semana, un año más, una de las pruebas puntuales del Campeonato de Andalucía de Velocidad, el CABA. Con una veintena de equipos participantes, la tercera cita del año del regional del circuito se disputaba este pasado domingo en el trazado onubense, justo cuando se cumple el ecuador del campeonato y comienzan a definirse los títulos en juego. En pista, con un asfalto remozado que fue muy alabado por los pilotos, de nuevo los Fórmulas, Turismos y Superturismos andaluces lucharían por la victoria en una jornada de sofocante calor que condicionó en buena medida la competición. Hasta las 2 de la tarde, tras los entrenamientos libres y oficiales, no comenzó la primera de las cuatro carreras programadas por la organización, a cargo del Club Deportivo 103 Octanos y bajo la supervisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. Tras la única sesión de entrenos clasificatorios y ya en la primera carrera del día, en categoría de Fórmula Mix, Grose, mejor piloto junior en la carrera, junto a Harmuth y Philip Tottenhope, se subían al primer podio del domingo en Monteblanco. Por su parte, en la categoría de Superturismos y Turismos, Freda logró el scratch y la victoria en la clase 5, 19 segundos por delante de Servillera y con Watson cerrando en tercera posición. En la primera ronda del día de los carrozados, el marbellí Pablo Hernández Zapata, con Hyundai Accent, logró la victoria en la Copa 1600. Cabe destacar que el malagueño de la escudería Fénix Racing llegaba a Huelva recién proclamado nuevo campeón de velocidad de la Comunidad Valenciana. En féminas, victoria para la granadina Manuela Collado, de Plemar Sport, con Hyundai Accent, quien además logró el podio en la Copa Colombes, seguida de la joven piloto de Estepona, Noelia Benítez, también al volante de Accent. Tras un parón de 20 minutos antes de las 4 de la tarde y con los rayos del sol incidiendo de pleno sobre el asfalto onubense, los equipos afrontaban la segunda y última carrera oficial. Esta vez, Thomas Zellner logró el mejor tiempo de los participantes en una carrera donde hasta cuatro pilotos no puntuaron. Harmuth fue por su parte segundo clasificado a 18 segundos y Michael Grose tercero a casi 42 segundos de distancia. Zellner fue en esta ocasión el mejor de los juniors, mientras entre los turismos se calcaba el podio de la primera manga. Freda, Servillera y Watson se subían por segunda vez al podio, lo mismo que Hernández Zapata en la Copa 1600 y Collado y Benítez como mejores participantes femeninas. En la Copa 1600, patrocinada por el Team Colombes, Collado se anotó otro triunfo. Y la próxima cita del Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuitos, CABA 2024, será en el nuevo circuito de Sevilla, situado en la localidad de Carmona, el próximo 20 de octubre.
Y bueno, con estas espectaculares imágenes de los amigos de Driveo en el circuito de Monteblanco, nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde nos volveremos a ver aquí como siempre, en FAA TV. Buena semana.